En el auditorio de la institución educativa Santísima Niña María se realizó la premiación a docentes y autoridades educativas de la provincia Jorge Basadre por su contribución en mejorar el nivel de la educación en la región Tacna y por haber obtenido el primer lugar en la evaluación censal de estudiantes en el nivel primario y secundario. La UGEL Jorge Basadre, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Ilabaya, cumplió con el merecido reconocimiento mediante regalos como computadoras, impresoras y resoluciones a los docentes de Ilabaya. Al evento asistieron el vicegobernador regional Guzmán Fernández y el alcalde de la provincia Jorge materia, promotores de aula, entre otros profesionales. Para el burgomaestre ilabaeño, el fortalecimiento en el tema educativo es prioritario, por lo que junto a su cuerpo de regidores vienen apostando por mejores resultados educativos, los mismos que en el año 2015 favorecieron al distrito, gracias al esfuerzo conjunto de autoridades municipales, docentes, estudiantes y padres de familia. Para mí es un honor estar acá al frente de ustedes, porque gracias a ustedes es que estamos logrando los objetivos educativos en Ilabaya. Para nosotros es muy importante el tema educativo. Desde que yo ingresé a participar en la campaña política, hicimos una promesa que vamos a trabajar para la educación y con la educación. El agradecimiento que está ahorita acá Ingrid por el desarrollo de El Educando en Ilabaya. A Lola, ya estamos trabajando de la mano por el desarrollo de la educación a nivel de nuestro distrito. El abrazo y el saludo muy cordial a todos los docentes y directores de nuestro querido distrito, que siempre están sacando y haciendo los esfuerzos para poder lograr los objetivos. Nosotros tenemos un proyecto bastante ambicioso en el tema educativo. Queremos ser el distrito que tenga la mejor educación a nivel de toda la región. Y para eso le pido al señor representante, el presidente regional, al vicegobernador, aquí presente, que ya lo tienen el expediente técnico listo en su mesa para que lo firmen y lo reafirmen, para que Ilabaya, con el proyecto de ustedes, con la plata de ustedes, que va a salir por obra por impuestos, se haga una realidad las aulas interactivas a nivel de todos los colegios de Ilabaya. En Ilabaya anteriormente no teníamos la fibra óptica para tener la mejor comunicación. Ya la tenemos. Entonces, y gracias a la gestión nuestra, esta fibra óptica no nos ha costado un sol. Lo pedimos a Telefónica y nos iba a costar 11 millones de soles. Hicimos la gestión con Vitel y nos ha puesto gratis. Entonces, ya tenemos la comunicación, ahora podemos hablar ya de aulas interactivas. Entonces, nosotros estamos entre los dos proyectos que hemos presentado al gobierno regional. Uno es Moque, para hacer turismo en Camaya, es una cultura pre-inca, y el otro es las aulas interactivas. Le pido, señor vicegobernador, que por favor nos ayude en ese sentido.
Entonces, está en su cancha, el que tengamos el próximo año, si es posible, ya las aulas integrativas en todo el distrito de Ilabaya. Un agradecimiento cordial a todos los profesores de toda la región Tacna y sigamos siempre con esas ganas de ser los primeros. Porque sí se puede. Cuando hay ganas y cuando hay el apoyo de nosotros los alcaldes, creo de que con Adán y con Manuel van a tener el apoyo para trabajar siempre de la mano para el progreso y desarrollo de la educación. Muchas gracias. Municipalidad Distrital de Ilabaya, un municipio para todos.